Yo pertenecí 8 años a la seguridad de Manuel Maruranda Vélez, 4 años de seguridad personal. También duré un tiempo siendo escolta de Alfonso Cano. Yo salí lesionado, lo que llaman el lisiado de guerra. O sea, yo pienso de que uno sirve allá hasta cuando uno puede. Ya cuando uno, lamentablemente, lo van dejando a uno a un lado. A mí me daba temor salirme. ¿Por qué? Por el sentido de que había sido guerrillero antiguo. Honestamente me daba miedo pensar de que de pronto fuera a que me mataran o que lo subieran a un helicóptero o lo tiraran. Me motivó a desmovilizarme un hermano. Nosotros éramos 3 en la guerrilla y todos 3, gracias a Dios, hoy estamos todos en la libertad. No valió la pena porque hoy en día no tengo nada, tengo enfermedades. O sea, me arrepiento de haber estado allá todo ese tiempo. Mi mensaje sería que de todas maneras, pues, que tomen la decisión que tomamos muchos de nosotros, todos los que estamos acá, ¿no? Porque no es la vida, no es lo normal de uno estar sacrificándose para que de pronto algunos vivan bien y otros llevados de verdad.